Las autoridades de Sabaneta están alarmadas por el crecimiento desmedido de las llamadas chiquitecas. En estos días, una de ellas recientemente se presentaron disturbios. ¿Rumba o campo de batalla? Esa fue la pregunta que se hicieron autoridades y habitantes del barrio Playas de la María en Sabaneta cuando unos 150 adolescentes que participaban de una rumba la emprendieron contra la policía y contra esta patrulla. El hecho se dio cuando los uniformados trataron de impedir la clandestina chiquiteca. Y nos responden de una forma agresiva. Los muchachos salen lanzando piedras, obvio que incitados por la señora, por los propietarios de la residencia. Desafortunadamente, pues, nos afectaron uno de los vehículos de la policía. Quebraron vidrios, le pegaron a la policía, le dieron pata, los muchachitos se agredieron los unos a los otros, se agredían porque tiraban piedras. Según las autoridades, es en el segundo piso de esta casa donde en reiteradas ocasiones han organizado rumbas con decenas de menores que no superan los 15 años. La última fue el fin de semana, pero el año pasado fueron más de 15 en el municipio. No va a permitir la realización de estas chiquitecas en el municipio, porque son eventos que conllevan al consumo de alcohol y de consumo de alucinógenos en los menores de edad. Por eso el comandante de la policía procedió a denunciar penalmente a esta persona y la Secretaría de Gobierno a multarla. Lo paradójico del asunto es que no existen figuras jurídicas que permitan enfrentar este fenómeno. Aún así, en Sabaneta insisten en que no dejarán que el problema se agrande. Teleantioquia Noticias buscó a la mujer señalada de organizar las chiquitecas, pero unos menores presentes en la casa dijeron que no estaba. Nuestros micrófonos siguen abiertos para escucharla.